Hola gente aficionada a la mecánica, este día vamos a estar hablando un poco sobre las fallas del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, también conocido como sensor O2, se encuentra dentro del colector de escape de un vehículo. Su propósito es realizar un seguimiento del nivel de oxígeno que permanece sin quemar en el sistema de escape. El sensor de oxígeno envía una señal a la ECU que indica cuánto oxígeno se encontró en el escape. A partir de ahí, la ECU ajusta su relación aire-combustible para optimizar la combustión. Dada la situación actual, el ciclo se repite. A esto se le llama modo de circuito cerrado. El sensor de oxígeno del vehículo debe estar en buenas condiciones para que se pueda equilibrar la relación aire-combustible. Si el sensor de oxígeno se daña o funciona mal, el vehículo funcionará en circuito abierto todo el tiempo, lo cual es muy ineficiente y no es bueno para el medio ambiente. Pasemos con las fallas. Número 1. Rendimiento deficiente del motor. El vehículo puede sentirse lento, inactivo, irregular. Una relación de aire-combustible que sea excesivamente rica durante demasiado tiempo puede causar fallas de encendido, bujías defectuosas o incluso atascar el convertidor catalítico. Pasemos con la falla número 2, prueba de smog fallida. Si sometes a una prueba de emisiones tu vehículo y falla, es probable que tu vehículo esté emitiendo demasiada contaminación a la atmósfera en forma de monóxido de carbono y hidrocarburos. Estas emisiones nocivas aumentarán cuando la relación de aire y combustible no sea la indicada por el fabricante, y esto a menudo es causado por un sensor de oxígeno dañado. Pasemos con la falla número 3, mal olor. ¿Notas un mal olor que sale del tubo de escape? Este probablemente sea una señal de advertencia temprana de que algo anda mal con el sensor de oxígeno. Si no se trata a tiempo, este olor puede incluso extenderse al interior del automóvil, lo que se convertirá en una experiencia muy desagradable. Mientras conduces, será mejor que te ocupes de ello de inmediato. Este olor también podría ser causado por el convertidor catalítico. Pasemos con la falla número 4, consumo excesivo de gasolina. Cuando tienes un sensor de oxígeno defectuoso, es probable que la mezcla de aire combustible sea demasiado rica. En otras palabras, se consumirá mucho más combustible en el proceso de combustión interna. Esto significa que tus millas por galón no serán las mismas porque tu automóvil consume mucho más gasolina de lo que el fabricante requiere. Entonces, si notas que tienes que llenar el tanque de gasolina más de lo normal, es probable que se deba a un sensor de oxígeno dañado. Bueno gente, espero que les guste este tutorial respecto al sensor de oxígeno. Suscríbanse y denle like y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.